Buenos días ya, buenas tardes pueden ser, ya casi, ¿no? Ya casi. Bueno, les agradezco la paciencia esperando que hiciéramos el setup que teníamos que hacer después de las conferencias previas. Y antes de empezar, quiero estar seguro que los amigos de producción tienen todo controlado, por favor me indican. Les quiero agradecer mucho por la asistencia y espero pues que les traigamos novedades y cosas interesantes el día de hoy. Ustedes me indican. Perfecto, entonces, soy Juan Carlos Garcés de Intel, trabajo con una parte de Intel que se dedica a los canales. Los canales son aquellas empresas que revenden la tecnología y la traen a nuestros países. Y también trabajo con el equipo que hace posible que haya marcas nacionales de computadores en nuestros países. Y conmigo hoy me están apoyando Alejandro Corredor, que es de la parte técnica de Intel, lo mismo que Camilo Vargas, que pues son quienes nos ayudaron a montar aquí los dispositivos de los que vamos a hablar hoy. La conferencia entonces, sacándole jugo a los dispositivos, tratando de mirarlo, desde el punto de vista de no solo del hardware, sino del software, porque vamos a ver ciertas cosas que están pasando que nos van a llevar a una nueva realidad en los próximos años. Entonces, el primer tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente, si me hace caso el computador, hazme caso, por favor. No me hace caso, lo hacemos a la antigua, no importa. El 30 de octubre de 1938 pasó algo fascinante. En el 38 no habían computadores todavía, no se trata de algo de computación. Se trataba en ese momento de la radio, algo estaba pasando. Y había un señor que algunos de ustedes tal vez conozcan hoy, ese señor se llama Orson Welles, ¿quién lo conoce? ¿Alguien lo conoce? Alguien lo conoce. Orson Welles no empezó en el cine, empezó en la radio. Y hizo algo muy interesante, y es que en ese 30 de octubre lanzó una adaptación para la radio de un libro muy famoso que se llamaba La Guerra de los Mundos. Hace poco hubo un remake en película de La Guerra de los Mundos, ¿no? Y esa adaptación que él hizo era muy creativa, porque lo que estaba haciendo era como un programa de radio. Ustedes se acuerdan que muchas veces eran musicales en esa época, que les gustaban mucho, pero era interrumpido por los boletines de lo que estaba pasando. Entonces, primero habían avistado naves llegando, que luego que las naves no eran amigables, sino que eran hostiles, y empezaba a desarrollarse la trama de la Guerra de los Mundos, en ese momento, por la radio. Y, si me hace caso, si no vamos a la antigua, y eso tuvo un efecto que es la razón por la cual estoy contando esta historia, tuvo un efecto novedoso. La radio como medio ya era popular en esa época, ya llevaba un par de décadas, un poco más en existencia, pero generó un nuevo uso de la radio, una cosa totalmente novedosa, y esa noche tuvo tal impacto que estos fueron los titulares del New York Times el día siguiente. La gente se creyó el hecho de que venía una invasión, y mucha gente en el campo dejó sus casas y migró y salió a otros sitios a esconderse, a buscar su seguridad. La radio tuvo ese impacto. Algo que no se pensaba, que fue consecuencia precisamente del cambio de medio, de un cambio de medio que genera una gran cantidad de oportunidades para quienes están inmersos en ese cambio de medio, como lo fue el caso del señor Orson Welles dirigiendo ese programa. Pero nosotros estamos viendo, yo sigo insistiendo, creo que él me va a hacer caso, hay otros ejemplos recientes, quise traer unos poquitos con los que tal vez estamos familiarizados. El Wi-Fi nos llevó el internet del escritorio, ahora sí me hace caso, el Wi-Fi me llevó el internet del escritorio a cualquier parte, antes de que lo hiciera la red celular. Pero fue un gran cambio. Quienes estuvimos ahí, tuvimos un cambio cuantitativo grande en cómo utilizábamos la tecnología. Obviamente hoy en día estamos viendo cómo Twitter y Facebook son un medio de expresión política que están empoderando a los ciudadanos a hacer cosas que antes no eran posibles. Lo mismo sucede con la animación digital.
Todos los avances de cómputo están permitiendo, no me hace caso, no vamos a tener que apagar, porque me está demorando la presentación, la mitigación digital me permite unas cosas que antes no eran posibles. Pensemos en cómo sería Avatar con disfraces, no hay manera de hacer esa vaina, es absolutamente ridículo, no hay forma de hacerlo. Y obviamente estamos hablando de dispositivos, los dispositivos como el MacBook Air, como el Ultrabook, que reinventan lo que es la computación portátil. Y eso me lleva a contarles el rol como nosotros nos concebimos en Intel. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es, haciendo una analogía con la pintura, ser el lienzo sobre el cual los desarrolladores de hardware, de software, de dispositivos, plasman su creatividad y la llevan al mundo. Y quería contarles la historia de cómo eso llegó a pasar, porque Intel no nació en los procesadores. Intel nació haciendo memorias. Y en 1969 llegó, allá arribita hay una máquina sumadora, era una empresa japonesa que se llamaba Busicom, o Busicom. Y llegó a nosotros diciéndonos, oiga, yo quiero mejorar mi máquina con esa tecnología nueva que ustedes tienen. Y sabe que yo me diseñé una board, fabríquemela. Son 16 componentes, usted me los fabrica. Entonces la gente de Intel dijo, oiga, pero venga, yo miro ese diseño a ver si es fabricable, si lo puedo hacer o qué. Y en esas, la persona asignada, que se llamaba Ted Hoff, dijo, tiene que haber una forma más fácil de hacerlo. Porque ahorita un chip no vale mucho. Digamos, un chip de un celular, una resistencia, un condensador, eso no vale mucho fabricarlo. Pero en esa época, como estaban haciendo la tecnología, era muy costoso. Y 16 de esos era costosísimo. Busquemos hacerlo con menos para que podamos hacerlo más rentable para el cliente y para nosotros. Y obviamente, ese señor, junto con Federico Faguín, dijeron, la mejor forma es diseñar algo que sea de propósito general. Y nació el microprocesador, que está ahí en la mitad, el 4004. Que se lanzó al mercado en general en el 71. Desde esa necesidad, de la necesidad de un cliente que quería aprovechar la última tecnología para sacar un producto nuevo y mejorado al mercado. Entonces, esa es la labor que nosotros creemos tener. Y quería recordarles, ay, ahora sí me hizo caso, cómo está nuestro espacio de tecnología de cómputo. Esto es Latinoamérica en la parte izquierda y esto es Colombia en la parte derecha. Los colores, no se alcanza a leer, significan escritorio, portátil y tabletas. En el caso de Latinoamérica, en los últimos 4 años, se ha duplicado el número de dispositivos que la gente está poniendo en sus manos. En el caso de Colombia se ha multiplicado por 3. Es decir, estamos creciendo a unas tasas realmente rápidas y la gente está teniendo la computación en sus manos. Sí, y no hemos contado ahí otros medios alternativos, como son los celulares, por ejemplo. Entonces, la tasa de crecimiento de nuestro mercado tecnológico, de la audiencia que la que podemos llegarle a través de estos medios, está expandiéndose a velocidades inmensas. Si nosotros sumáramos las barritas que hay ahí, que están en número de unidades, nos daría mucho más de 5 millones de dispositivos de cómputo en manos de personas en Colombia en los últimos 4 años, que deben estar todos en uso en este momento, o una muy buena parte. 5 millones, es una gran cantidad. Entonces, pues ustedes están viendo que el mercado tecnológico no se detiene y creo que este momento, más que cualquier otro, es un momento de cambios. Y digamos que esta es una grafiquita que la primera vez que la hizo un señor que se llama Andy Grove, que fue gerente o presidente de Intel hace muchos años, pero que muestra cómo cuando uno va a evolucionar de un paradigma antiguo a un paradigma nuevo, hay un momento de incertidumbre porque es que como lo nuevo es nuevo, uno no sabe qué va a pasar. Entonces todo el mundo intenta y empieza a experimentar y a ver qué va a pasar y yo cojo por acá y el otro coge por allá. Y algunos de esos son exitosos, otros no son exitosos, pero al final la gran mayoría se mueve al nuevo paradigma. Eso está pasando hoy. Está pasando en la industria de la computación en todo nivel. En el data center, en los clientes, en los celulares, en las tabletas, en todas partes. Y una parte importante o algo que les quiero mostrar de ello, es que eso nos está llevando a muchas más plataformas, muchísimas. Desde aquí tenemos, pues está un poquito cortada la lámina, pero tenemos una gran cantidad. Y en efecto, pues esto es lo que conocíamos hasta hace un par de años, como una computadora portátil. ¿Cuánto se acuerdan que pesa una computadora de estas? ¿3 kilos? ¿3 y medio?
estas, y están en uso ahora todavía muy, muy fuertemente, pero hace 3 años, Camilo, ¿me ayudas por acá? Hace 3 años nosotros dijimos, oiga, hay que reinventar esta vaina, y entonces hicimos, digamos que trabajando con nuestros socios de negocio, porque pues nosotros no vendemos computadoras Intel, diseñamos este tipo de dispositivos, que son el mismo concepto, pero pues mucho más portátiles. Es más o menos, perdón, toma el pelo, perdón, 1.5 kilos más o menos, 1.5 kilos. Pero esa fue la primera iteración, y ahora lo que estamos viendo es que el mercado ha hablado, y el mercado nos dice que la gente quiere interactuar con sus dispositivos de otras maneras. Y pues nosotros dijimos, bueno, qué mejor, ahí lo cerré, pero aquí está, démosle una computadora que pueda funcionar como tableta o como portátil, de ambas maneras, con las mismas características de peso que pueden tener esa y de duración de batería. Y este es uno de los formatos, otro de los formatos es este, que a través de, a ver qué, con el, bien le sirve a uno para presentarle a alguien, bien le sirve a uno para volverse tableta, bien le sirve a uno para ver contenido si quiere, no sé, pero todo es que están conjugando y están evolucionando, y eso le está generando muchísimas alternativas al usuario final. Inclusive, tenemos este otro, que lo que nos permite, con el micrófono me vuelvo un 8, pero nos permite o bien trabajo como computadora o bien trabajo como tableta. Eso está sucediendo ahora. Y todos estos dispositivos están disponibles hoy en el país. Mejor llévalo tú. Están disponibles hoy en el país y todavía no sabemos cuáles de ellos van a ser favorecidos por el usuario en su aceptación y en qué nivel, pero eso también le crea al equipo, a quienes desarrollan aplicaciones, un reto muy grande, porque cada formato tiene sus propias limitantes, sus propias reglas. Imaginemos que además le incluimos pues estos otros formatos, estas tabletas, por ejemplo, que es diferente, pero que también tienen su necesidad, digamos, si uno le quiere hacer un desarrollo de software, requiere que yo sepa las reglas de trabajo de acá, y es diferente, esta es Android, también hay de 7 pulgadas. Ahora, trajimos todos estos dispositivos, y ustedes se imaginan, pues son dispositivos Intel todos, todos tienen Intel adentro. Todos, digamos que normalmente, y nosotros fuimos, digamos, llegamos un poco tarde al mercado, a estos mercados de tabletas, pero estamos ahí. Todas estas se consiguen ya en el país. E inclusive estos formatos, que también tienen Intel adentro. Ya hay dos tipos de dispositivos que podemos mostrar, esos, o este otro, que es el Motorola, que está aquí también, que también lo tienen. Pero eso indica cómo el mercado y sus cambios están llevando a empresas como nosotros, que estábamos en un segmento de la industria, a buscar ocupar otros segmentos de la industria. Y eso sin contar la complejidad que nos está generando este tema. Y es que no es solo la innovación en dispositivos que acabamos de ver, acabo de circular por 10 dispositivos diferentes, es la innovación en sistema operativo. Si ustedes miran la información que traigo allá, es de las ventas que hubo el año pasado completo, la barra de la izquierda, donde en azul están las Windows, perdón, las Android, en naranja están las Windows, en gris están las iOS, y en amarillito pues otros sistemas operativos que se venden en el mercado. Y entonces, hoy en día está multiplataforma totalmente el mercado. Si uno es un desarrollador, tiene que pensar muy bien cómo va a enfrentar esa complejidad en el hardware y en el software. Porque, como lo pongo más allá, siendo como un zoom in, el mundo empezó siendo muy naranjita, que era Apple, pero de un momento a otro empezaron a llegar las tabletas Android, por ejemplo, en gran masa, y mire el cambio tan fuerte que se dio. Y ahora la gran mayoría es Android, y ahí inclusive se alcanzan a ver tabletas en Windows que están empezando también a aparecer. Entonces, yo estoy enfocando, digamos, la presentación de la complejidad que estamos viviendo como industria, cómo vamos a
manejar esa complejidad, qué herramientas tenemos y esa tendencia que todavía va a durar por lo menos un par de años más mientras la industria madura en su nuevo estado, porque nuestra industria está cambiando. Una vez más, cada cierto tiempo cambia. Aquí hay otro cambio interesante. Con la emergencia de la Internet en todas partes, la personalización se vuelve un tema cada vez más relevante. Pero la personalización tiene unas grandes ventajas para nosotros como unos usuarios, pero también tiene unos retos grandes para quienes estamos desarrollando tecnología, bien sea de software o de hardware. Primero, múltiples fuentes de datos. Un aparato, una tableta, esos portátiles de ahí no solo están recibiendo datos del Internet, ellos tienen geolocalización, tienen acelerómetros, tienen magnetómetros, tienen una gran cantidad de sensores y de cosas que enriquecen la experiencia del usuario, pero que hay que gestionar. Y que además se vuelven datos personales, porque al saber quién está operando el dispositivo, tú puedes establecer un enlace de qué hace esa persona, dónde lo hace, cuándo lo hace y cómo. Y eso genera unos retos grandes en reputación para las personas. Si uno no gestiona bien lo que pone en el perfil de Facebook, ¿qué le pasa? Tiene que manejarlo. Imagínese ahora cuando el dispositivo está sacando información que uno tal vez no es consciente de que la está sacando. Lo mismo en el caso de privacidad. Y en la gráfica de la derecha quiero ilustrar cómo en la barra naranja están los datos personales que están proyectados que existan en el Internet en los próximos años. Nótese que el estado final en 2020 es que el tamaño de los datos personales en el Internet sea tan grande como juntos los datos no estructurados, que es lo que hoy llamamos Big Data, y los datos estructurados, que son los datos normales que han venido manejando las corporaciones todo el tiempo. Entonces es una cantidad masiva de información que hay que gestionar y que uno como desarrollador, tanto de hardware como de software, tiene unos retos. ¿Cuál es la ley de que salió hace poquito en Colombia que nos está llenando de correos el inbox hoy en día? ¿La tienen? La de Avias Data, la del manejo de la información. Tiene que ver exactamente con esto. Pero resulta que cada país maneja esa situación de una forma diferente. De una manera diferente. Entonces, me salté un pedazo, ¿no? Creo. Pero bueno, ahorita lo hacemos. Ese tema tiene un asunto bien irrelevante para nosotros como participantes en la economía digital. Y lo masivo que son esos datos nos está llevando a ese tema. Ahora, ¿qué cosas nosotros desde nosotros podemos hacer para gestionar esa complejidad? Proporcionar una plataforma lo más uniforme posible. Y por eso nosotros queríamos mostrarles aquí lo que nosotros podemos hacer con este tipo de dispositivos que tienen tecnologías únicas, pero que le permiten al desarrollador manejar la complejidad de alguna manera. Entonces, el primero es, aquí lo debo prender, ¿ya está encendido? Ya está encendido. Lo primero es que estos dispositivos tienen lo mismo que los portátiles, lo mismo que las tabletas, la capacidad de enviar lo que esté aquí inalámbricamente a una pantalla. Aquí estamos, el monitor está ahí como dudando un poco. Listo. Lo primero que queríamos mostrarle a ustedes es que en efecto tenemos Intel adentro, ¿no? Formación del teléfono. Aquí no dice eso, era en el CPU-Z, perdón. Disculpen que me fui para donde no era. Aquí está. Entonces, y pues yo aquí estoy manipulando el teléfono. A ver, los settings, pero yo no quiero los settings, quiero que me muestre la pantalla normal. Y como ustedes ven, él se adapta a lo que yo estoy haciendo en la... Son tecnologías que se presentan de una manera estándar sin importar qué tipo de dispositivo está gestionando la persona que está programando, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo interesante es cómo para la interacción, digamos, para el entretenimiento digital, estos teléfonos, vamos a ver si lo toma, están haciendo streaming en HD, inalámbricamente, que es algo que a uno le interesa muchas veces, o quiere compartir las fotos, o quiere mostrarles dónde estuvo, todas esas cosas. Eso lo puede hacer y se expone estas tecnologías de nuevo, de una manera consistente entre las diferentes plataformas
que tenemos para ofrecer desde aquí del teléfono celular hasta el data center, digámoslo así. Porque la arquitectura tiende a ser uniforme entre todos, con diferentes capacidades según el dispositivo, obviamente. Entonces, ese era un primer tema que queríamos mostrarles. El otro tema lo va a mostrar Alejandro con una tableta. Vamos a hacer el switcheo hacia la pantalla. Tableta también 10 pulgadas Intel adentro. De nuevo, nos va a mostrar que ahí la tiene, con la tecnología Atom. Y lo que íbamos a comentarles aquí es, adicionalmente, para un desarrollador siempre es complejo portar sus aplicaciones de un entorno a otro. Muchos desarrolladores hoy en día están trabajando ya en Android normalmente, por ejemplo. Pero dirán, oye, ¿qué pasa si hacemos Android con Intel? ¿Será que hay algún cambio? ¿Tengo que ajustar mi aplicación? ¿Qué tengo que hacer? Aquí lo que estamos viendo es que en el Play Store, todas las aplicaciones son descargables. ¿Pero por qué es eso? Porque hubo un trabajo, o hay un trabajo de habilitación, tanto en la parte de la imagen y el kernel, que lo hacemos nosotros, como nosotros tenemos un middleware que, si detecta que la aplicación no está optimizada, en tiempo real la cambia para Intel y hace que corre y que funcione con un... obviamente, todo tiene un pequeño castigo en desempeño, pero no es muy grande por la optimización que nosotros hemos hecho. Y aquí estoy poniendo como ejemplo con Alejandro. ¿Esta aplicación salió hace cuánto? ¿Hace cuánto salió la película? 2-3 meses máximo. Y salió la aplicación compañera, digamos, como parte de la estrategia de mercado de la película. Estaba, y de inmediato, uno la puede bajar, está corriendo, no hubo que hacerle nada, precisamente por esas tecnologías que, como les decía, buscamos facilitar el desarrollo cross-plataforma en todos los casos. Más allá de eso, queríamos mostrarles algo diferente, y es, pues Android es supremamente flexible, y aquí les vamos a mostrar, creo que no lo hemos mostrado en Colombia nunca, es la primera vez que lo vamos a hacer, estamos mostrando Android sobre un portátil touch, normal, digamos, de los que hay ahora, como los que les mostré aquí hace un rato, pero corriendo Android. Y la misma situación, es interoperable totalmente con las aplicaciones que están en el Play Store. Entonces, el tema interesante, por ejemplo, es que nosotros hemos trabajado, aquí un ejemplo con Unreal, el motor de gráficos de ellos es la base de muchos juegos populares, y como lo ven, está corriendo. Corre sin problema, corre en esta plataforma, corre en la tableta, corre en el teléfono. El mensaje aquí es, de nuevo, honrando ese compromiso de permitir que el lienzo se extienda en todos los tipos de dispositivos. Eso simplifica y hace uno de los retos grandes de desarrollo de aplicaciones, pues es la fragmentación de formatos y de sistemas operativos. Entonces, ese es un tema que les queríamos mostrar. Y adicionalmente, como les decía, que estos dispositivos están teniendo un montón de sensores, los portátiles también. Entonces, aquí vamos a manejar el carro con el portátil sin las flechitas, sino básicamente con el acelerómetro. Entonces, para mostrar que eso está en la aplicación Android normal, y aquí simplemente al correrla acá, corre sin ningún cambio la aplicación, sin ningún problema. Entonces, ese tipo de cosas son las herramientas que, más allá del hardware, la división de software de Intel está buscando hacer para simplificar el trabajo de los desarrolladores en aplicaciones móviles, de nuevo, desde el teléfono hasta el portátil. Y lo último, esta máquina, obviamente, por su formato, puede reiniciarse y correrse Windows, si es que eso es lo que quiere el usuario. Entonces, una gran flexibilidad para las plataformas de lo que está viniendo de ahora en adelante, pero también para atacar ese problema que tienen los amigos desarrolladores sobre la complejidad que les significa a ellos decidirse cuál es mi mercado objetivo cuando yo quiero ir a desarrollar una aplicación. Otro tema que les quería comentar es, utilizando este estudio que salió la semana pasada de Flurry, se sigue descentralizando
la autoría de aplicaciones. Obviamente, siendo Estados Unidos un líder tecnológico, la mayor parte de las primeras aplicaciones empezaron a ser allá. Pero la tendencia, como ven ustedes ahí, es poco a poco, fuera de Estados Unidos estamos ganando más participación en la generación de aplicaciones. Pero yo, rascando un poquitito más el estudio, encontré un tema bien interesante. Tanto en Estados Unidos como en China, como en muchos otros países, el tiempo de utilización de aplicaciones de la gente es mayor en aplicaciones locales que en aplicaciones de afuera. ¿Y por qué es eso? Porque resulta que uno los dispositivos los utiliza para resolver problemas de uno. Entonces es muy importante cuando uno está enfrentándose al desarrollo de aplicaciones, tener en cuenta esa situación. Y es, hay usuarios que están buscando resolver problemas locales, hay otros tipos de aplicaciones que son globales, y esas aplicaciones globales se enfrentan, por ejemplo, a los retos de información que hablamos hace un rato, porque es diferente si yo estoy tratando de hacer una aplicación global y voy a tomar los datos de correo electrónico o algo, o generar una cuenta de usuario en mi sitio, las leyes que haya en Francia, las leyes que haya en España, las leyes que haya en Estados Unidos o en Finlandia, tengo que manejar esa complejidad. Cuando estoy dirigiéndome a una audiencia global, cuando estoy dirigiéndome a una audiencia más local, tengo otro tipo de complejidades, tengo que conocer lo que está sucediendo en esos sitios para poder efectivamente resolver la situación que quiero resolver. Y quería compartir esto también con ustedes, es qué actividades estamos viendo en ese transversal y personalizada, en ese global y personalizada, qué tipo de actividades estamos viendo que están pasando en Colombia en la red hoy. Esto tomando como referencia el estudio de Ipsos, pero haciendo nuestro arreglo de los datos a esta visión de transversal y personalizado. Y vemos que, en efecto, la gente está muy interesada en el tema del comercio. Bien como usando el móvil, o la tableta, o el portátil, o el escritorio, como un dispositivo dentro del proceso de compra, y pensando, si logramos bancarizar el país, cómo se va a insertar de una manera definitiva en ese proceso de compra y no solo en la etapa de búsqueda de alternativas. Entonces ahí está pues claro cómo lo está utilizando la gente. Y obviamente las aplicaciones transversales son totalmente entretenimiento en su mayoría. Entonces es un tema que también quería compartir con ustedes. Y quería compartir otra tendencia que ya es más de los dispositivos, que es la siguiente. Poniendo como ejemplo el crecimiento de desempeño que ha tenido el iPhone en sus últimas versiones, pongo en contexto a la derecha lo que ha sido la rampa de incremento de capacidad de desempeño de los computadores en los últimos 40 años, desde que Intel hizo el primer procesador allá abajo hasta la fecha. Y lo que estamos viendo es que todos estos dispositivos nuevos también están sufriendo las mismas exigencias del usuario de desempeño y desempeño y desempeño. Y eso es algo que también el desarrollador debe tener en cuenta, porque los dispositivos con los cuales está contando hoy y desarrollando hoy son totalmente diferentes en sus capacidades, en su desempeño, de lo que posiblemente va a encontrar cuando finalice su desarrollo y libere la aplicación. Y eso le va a permitir de pronto hacer cosas que hoy no puede hacer. Entonces quería traer ese tema a la cabeza, porque va a estar funcionando y porque vamos a acelerar la industria toda, nosotros a la cabeza, el desempeño de los dispositivos. Pero, ¿quién dijo que el desempeño viene gratis? No viene gratis. Y en los equipos de mano, mucho menos. Bien sean tabletas, bien sean celulares. Y nosotros tenemos de nuestra historia la ventaja de habernos enfrentado al problema más grande que se nos viene, que es lo que nosotros llamamos la barrera térmica. Porque para poder dar más desempeño hay que gastar más energía. Y para gastar más energía, pues no es solo crecer la batería, porque si no se vuelven difíciles de cargar los dispositivos. Nosotros ya resolvimos ese problema y estamos trayendo, digamos, a la mesa esas tecnologías que aquí pongo como un ejemplo con una tableta X, igual configuración, pero con la competencia, como al haber ya enfrentado ese problema y estando con nuestras primeras generaciones de procesadores para esos dispositivos, el rendimiento que damos y su duración de batería son compatibles. Y esa tableta, utilizando procesadores líderes de la competencia, termina muy buena duración de batería,
9 horas, pero tiene todavía espacio de mejora versus la nuestra. Entonces, ahí es un tema también que quería traer a colación, y es, como desarrollador en otros, igual estamos utilizando energía del sistema, igual vamos a necesitar energía del sistema, este tipo de tecnologías le ayudan a la gente. Y por último, quería comentarle lo siguiente, digamos, por último de las muestras, de la muestra que los quería traer, y es toda la miniaturización que estamos viviendo. ¿Cuál fue la noticia de ayer en el área tecnológica? En dispositivos. Samsung Gear. ¿Qué más pasó? El Qualcomm ROG. Microsoft y Nokia, eso es de hace 2 días. Eso ya es viejo. Pero la miniaturización. La siguiente frontera, que todavía no sabemos cómo va a funcionar, los relojes, que también son otros dispositivos que son susceptibles de todo esto mismo que hemos estado hablando. Pero en la medida en que son más pequeños, ¿quién piensa que un reloj de esos va a tener un teclado? No hay manera. ¿Cómo vamos a interactuar con esos dispositivos? Y por eso queríamos traerle esta tendencia de interacción natural. Interacción bien sea táctil, bien sea por comandos de voz, bien sea por reconocimiento gestual y facial. Y para eso Alejandro tiene aquí un par de demos que queremos hacerles. En este primero es un juego. Todos estos jueguitos y estas cosas que estamos mostrando son elaborados con el SDK que Intel trae para habilitar eso. No son juegos comerciales, son simplemente demos para que sepan qué se puede hacer. Él está jugando ahí como juegan los hijos que uno tiene, que les encanta jugar con las manos y cantando y tatatín, tatatán. Entonces ahí va a empezar, creo. Ahí está. Entonces, a través de la cámara de tercera dimensión, el computador se da cuenta dónde tiene las manos Alejandro, si las está acercando, si la está alejando, si está haciendo el movimiento correcto. Toda esa información, como vamos a ver más adelante, está disponible al desarrollador para que haga con esa información lo que él quiera. Entonces, el jueguito, digamos, es una forma de mostrar qué es lo que estamos haciendo, pero así es como funciona el asunto. Estamos llegando a una etapa en la cual los dispositivos van a interactuar de una forma mucho más natural con nosotros. Y ya muchos lo están haciendo. Los celulares lo hacen a través de la nube cuando uno habla y por allá atrás, quién sabe en qué lugar del mundo, corren un algoritmo y le dicen qué fue lo que uno dijo. La ventaja que tienen algunos dispositivos sobre otros es que pueden hacer localmente el... Ah, se me fue otra vez. Sí. Úpale, y no me di ni cuenta. Pueden hacer todo ese procesamiento que es complejo de manera local. Otros dependen del internet. Vean esta, por ejemplo. El computador se da cuenta que le mostraron una mariposa y anima a la mariposa que le mostraron. Y si uno le muestra la mano, la mariposa lo sigue, lo acompaña. Ese tipo de interacción gestual es lo que vamos a empezar a ver, y que las plataformas, de nuevo, grupo de software base horizontal que nosotros traemos, puede servirle a los desarrolladores de aplicaciones para que hagan cosas que sean realmente inmersivas y atractivas para el usuario final. Por último, quiero mostrarles qué tipo de datos da esto. Entonces, por ejemplo, aquí Alejandro va a mostrar, esto es lo que saca exactamente la cámara, por ejemplo, esta cámara 3D que tenemos aquí. Miren que detecta los 10 dedos, detecta la palma de la mano, detecta el brazo. Si él se mueve un poquito, incluso va a detectar los hombros, las coyunturas. Es muy poderosa los algoritmos que hay detrás de esto, y como todo, ya están listitos, ya es solo utilizarlos para que esa información, esa cantidad de información, se transforme en una experiencia, en una aplicación que realmente le dé un beneficio al usuario. Y como último, queríamos mostrarles un ejemplo. Este aparatico detecta movimiento a través de infrarrojo. Él va a utilizarlo para manipular Google Earth, sin tener que tocar la pantalla ni nada de eso. Vamos a ver cómo lo hace enseguida, apenas inicialice. Ahí lo está haciendo. Él tiene su mano sobre el lector, y con ella, con sus movimientos, empieza a manipular el objeto que está en la pantalla. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar aquí es, sí, esa es una tendencia que ya está hoy aquí para los desarrolladores, para que a partir de ella empiecen a generar la siguiente generación de aplicaciones que nos va a traer
muchísima novedad en cómo interactuamos con los dispositivos. Aquí ya me están haciendo señas que me debo bajar del escenario, entonces solo quiero hacer un par de reflexiones más. Una, todo esto que hablamos aquí es muy importante porque estamos hablando del producto, de las aplicaciones, pero no perdamos de vista que esto es un negocio para todos. Nos podemos enamorar de la tecnología, qué rico hacer una aplicación que yo pueda manejar mostrándole a la cámara a mi mano, chéverísimo. Pero no podemos perder de vista que debe resolver un problema real, que no debemos dejarnos enamorar de la idea y por ella cegarnos de las posibilidades reales de negocio que tiene. Es una reflexión que quería traerles. Quiero traerles otra reflexión. Ninguna industria está segura en un momento de cambio como estos. ¿Quién pensaba, quién tiene en su mente que hoy en día Apple tiene el 12% del mercado de smartphones? Nadie. Todo el mundo piensa que es líder, que está por encima de todo el mundo. Sin embargo, tiene el 12%. Y hace 2 años tenía el 70%. Porque estamos en un momento de cambio tan grande que muchas cosas suceden y no todo el mundo puede ir detrás de todas las oportunidades. Entonces, asimismo, si uno tiene una posición pequeña, no es un momento de echarse a la pena tampoco. Porque si lo que uno está trayendo a la mesa es valioso, seguramente va a tener una oportunidad muy grande de salir adelante. Y el otro tema que quiero hacerle reflexión es, el mundo del fondeo está cambiando también. Entonces, yo no sé quiénes de ustedes saben que hoy en día hay un montón de opciones para que otras personas apuesten cada una $100 por usted y entre todos lo fondeen a usted para que usted saque adelante su idea. Eso se trata, por ejemplo, tengo 2 ejemplos ahí, Indiegogo y Kickstarter. Están haciendo ese tipo de cosas porque no todo el mundo, no todo el mundo es capaz de traer la atención del gran capitalista para que le invierta, pero otras personas sí pueden verle valor a su idea y ayudarle a sacarla adelante. Entonces, quería traerle estas reflexiones, digamos ya de la práctica, no solo de la tecnología, recordarles que nosotros también tenemos algo de eso, pero nosotros tenemos, digamos, somos más como del gran capitalista en ese sentido. Intel Capital está apoyando, hoy en día estamos apoyando a Platina Colombia, 326 aplicaciones que ya están hoy compitiendo. Nosotros tenemos un concurso que se llama el Intel Challenge. Este año compitieron 109 diferentes proyectos y hoy en día hay una compañía colombiana que ha recibido inversión de Intel Capital. Nosotros hacemos inversión en etapas de emprendimiento, pero maduras, no iniciales. Entonces, eso también pasó. Somos muy grandes en el tema de tecnología y hay muchos otros partners que están mirando y buscando innovación en todas partes del mundo porque la próxima gran idea puede salir de cualquier parte del mundo. Eso ya no es monopolio de ninguna parte. Entonces, pues para sumarizar, ¿hacia dónde vamos? Experimentación y cambio. La computación se está volviendo personal y eso quiere decir que vamos a interactuar con ella en forma personal también. Por eso estas nuevas formas de dirigirse a la computadora más allá del teclado. El ambiente integrado de desarrollo, multiplataforma, todo lo que les he dicho es parte. Si alguno de ustedes es interesado en desarrollar, hay un programa de desarrolladores de Intel. Muchas de estas herramientas son gratuitas. Eso lo que a nosotros nos interesa es que haya desarrollo y que sea multiplataforma porque ese tema es bastante difícil de lograr. Inclusive se puede desarrollar para otras plataformas basado en el software de Intel, no solo para la plataforma de Intel, es abierto para todas las plataformas. Y, ojo, las ideas son muy importantes, pero está el modelo de negocio y la de ejecución como pilares fundamentales del éxito. Les agradezco mucho por su presencia y muchas gracias a Colombia 3.0.